Ya me cayó mal, ya usted. Téngame paciencia, hombre. ¿Qué paciencia? Yo no ando hambre, ni he comido nada. La única mujer que es aquí, usted. No, mira que yo voy a dar a luz, pues usted. Eso que no me importa. Pero yo también tengo que comprender que no tengo hambre, ya me cayó mal. Vaya, ya. Si me es que buena que es. Me cayó mal, ya. Pero mire, ¿por qué hace eso si tanta hambre tiene? ¿Por qué no prepara su comida usted? Yo ya no puedo cocinar, porque tiene que cocinarles tú, mi mamá, ¿cuál ha estado? Ella, la mujer, ha cocinado, pero ella ya falleció y eres tú la mujer que tiene que hacer la comida. Y yo así, y me trata bien para que le hagas tu comida y a ti ni ganas de darle. Levántate ahí mejor. Ay, mala, yo pero creo... ya pide, están golpeando. Yo creo que solo por mirar. Ay, ay, yo creo que ni le duele nada. Si usted supiera todo lo que le duele a uno. Que le duele nada, yo creo que no le duele nada. Me cayó mal. Mira, ya basta, pues, cuñado. Yo no sé por qué mi hermano la trajo aquí, yo creo que tiene no gran huevona, ni hace, ni se levanta luego, ni hace comida. ¿Qué mal ahí? Que le está haciendo su comida a usted y usted cómo me trata, así ni ganas de cocinarle me dan. Yo no sé por qué mi hermano se trajo a esa mujer, digo yo, es que... Ya. Pero yo me... Eso sí, le voy a decir, levante. Le voy a decir algo. No quiero que le diga a mi papá ni a mi hermano, porque si no, más duro le va a caer. No está bien, cuñado, yo no le voy a decir nada, pero por favor ya no me golpee. Basta, bueno, pues, qué mala, ahí no, ojalá que le voy a decir eso, porque si no, acuérdate que lo más duro lo valió, con un palo lo valió. Basta, bien, yo no le voy a decir nada. Ay, mira, no sé por qué mi cuñado me trata así, yo no le hago nada, para que él me trate así. Si yo no estuviera embarazada, yo hiciera todo el oficio y todo, pero él eso es lo que no entiende. ¡Ya vine! Ay, mire, seguro ya vino mi marido. ¡Ay, abre mi casa! ¡Ya vine! ¡Ay, es usted! ¡Pásese! ¡Abre la puerta algo rápido, hombre! ¡Mira, me estoy quemando en el sol! ¡Ay, disculpe! ¿Hijo no ha venido? No, todavía no venía, cero. Ah, y mi chamaco, ¿ya le dio algo de comer o no? Ah, sí, él ahí está, ya le di comida. Ah, vaya, está bien. Pase, pase. Mi amor, ya vine. Ya regresé ya. Ah, qué bueno. ¿Cómo va tu embarazo? ¿Cómo va la pancita, mi amor? ¿Todo bien? Pues ahí va bien, amor. ¿Te sientes bien? ¿No te sientes mal para llevarte al médico con no, el doctor? No, estoy bien, amor. Bueno, entonces vamos. Vamos. Ay, mi amor, te juro que vengo bien cansado del trabajo. Ay, mi amor. Ay. Ay, ya. Ay, amor, yo te quería contar algo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te sientes mal o qué? No, nada, que me acuerdo que vieras que tu hermano me trató mal. ¿Cómo, mi hermano? ¿Quién es el pequeñín? Ajá. ¿Pero cómo te trató mal? ¿En qué forma o qué? Es que me estaba pidiendo comida, pero yo no había hecho, porque tú sabes que se me complica mucho y todo, y no había hecho la comida. Y viene él y me comienza a agarrar y me pega y me tira al piso. ¿Que mi hermanito te agarró y te agarró del pelo y te tiró al piso? Ajá. No, yo no te creo, mi amor. Algo has de tener, no sé, enferma has de estar. No sé cómo mi hermano va a ser capaz de hacer eso, sabiendo que tú estás embarazada. Pues yo bien dije que tú no me vas a creer. Pero qué semejante mentira es esa, mi amor. ¿Cómo es posible de que ¿cómo te voy a mentir yo con eso, mi amor? No, nada que ver. Pero imagínate que mi hermano sea capaz de hacerte eso a ti, y más sabiendo que vas a traer, de que vas a traer a su sobrinito a una compañía para que le haga compañía a él, para que jueguen juntos. Yo sinceramente no te creo, mi amor. ¿Pero por qué no me quedas si te estoy diciendo la verdad? ¿Cómo te espérate, ahorita lo voy a llamar. ¡Minguito! ¡Minguito, venga! No, es que yo no te creo. ¿Cómo es posible que mi hermanito sea capaz de hacer eso? Tú le estás diciendo a mi hermano. ¡Ahorita voy, hermanito! ¡Ven! Chica. ¿Dónde? ¿Qué cabeza? Minguito, yo te iba a preguntar. Vení. ¿Qué? Mira, qué tan cierto.
¿Qué tan cierto es lo que dice mi mujer de que usted la agarró a puros cuentazos aquí en la casa? Dice que la agarró y la arrastró aquí en el piso. ¿Qué tan cierto es eso? Dígame la verdad porque yo no sé ni a quién creer. Esa chaca está mentirosa, que yo no le creo nada. Yo tiré esto, pero a Chucho que estaba vaya a comer hueso y yo se le tiré. No, amiguito, me tiraste eso y tiraste esa almohada, ven. Pero ella me está contando. No, hermano, esta mujer es mentirosa, de inventa chisme que es. Yo sí yo le tiré no esto, yo creo que le pasó nada. Así, pero en el pie le pasó, pero... Le pega a Chucho. Mi amor, ya ves si yo... Eso no... es mi mentiroso, es mentir. Bien que saber mentir, va bien que le mentís a tu hermano, va, para que no te regañe. Chica. Yo de verdad es que no sé a quién creerle. A decime, yo soy tu hermano. Decime la verdad, ¿de verdad le pegaste a ella? ¿No? ¿Le pusiste una mano encima a ella o qué? No, yo solo le tiré, pero a Chucho, y solo medio le pasó a chupando aquí, pero fue una pizquita. Porque si me logro que es verdad, te la vas a ver conmigo, porque vos... No tenés derecho de ponerle Chaca, ni, decir la verdad. Ni un dedo aquí a mi mujer, más sabiendo que va a tener a un bebé mío y a tu sobrino también. ¿Entendiste? Decir la verdad tú y a decirle la verdad a tu hermano. No, ¿cómo vas a creer? Así es mentirosa. Esperen, me está entrando una llamada. Esperen, espérame, mi amor. Está bien. ¿Aló, jefe? Sí, aló, jefe. Pucha, ¿cómo fue mentirosa? ¿Por qué no le dices a mi mamá? A mi hermano lo va a pegar. Sí. ¿Por qué no le dices la verdad, pues? Si tú no es cierto. Sí, es cierto, pero ya no voy a pegar. Ahorita si viene, dice que no dice nada. Porque no la boca todavía, vamos a ver. Vaya, está bien, voy a navegar. Vamos. Está bien, jefe, no se preocupe, ya ahorita. Va, sí, con mis hermanos. Ah, bueno, jefe, está bien. Vaya, muchas gracias. Qué malo, atravesó uno, reina. ¿Ah? No hubiera, qué mala suerte. Bueno, mire, pues, ¿entonces qué? Es de verdad que le estás pegando, sí, a mi mujer, ¿me entendiste? No, contale a tu mujer, decir la verdad, Chaca. Mi amor, ya dime la verdad, pues, si este tipo de... ¿Para qué te voy a seguir diciendo si no me vas a creer? Bueno, entonces no es verdad, ¿sabes qué? No. Bueno, ya váyase para... Bueno, ¿sabes qué? Mejor, mi amor, vaya a prepararme el almuerzo, sí, por lo menos que vengo con hambre, que me han ganado. Ah, sí, porque ya has preparado comida. Yo tengo hambre, yo ni he comido. Por eso fue que me pegaste. ¿Por eso fue el que le pegaste? No. Va, mi amor, vamos a preparar el almuerzo, por favor. Es que ya no aguanto el hambre, sí, por favor. Cuidado, mi amor, antes de que se retire. Vamos, despacio. Yo creo que sí, vente eso. Va, mi amor, despacio. Uy, ¿qué tan cierto es el que le pegaste a mi mujer? No, yo no le hice nada. ¿Estás seguro que no le pegaste? Seguro. Yo no le pegué. Si le pones un dedo a mi mujer, te la vas a ver conmigo, ¿entendiste? ¿A qué voy a tocar yo la chaca? Yo sí, es mi... ¿Cómo se llama? ¿Así que va a tener mi sobrinito? Va, anda, deja mi mochila allá, pues, porque vengo cansado, me voy a echar un buen baño. ¿Ya te despiste? No, papá, pero... ¡Ah! ¿Qué? Me dijeron que necesitaba un ayudante. ¿No quieres ir? Pues, hermano, porque sí, yo no me gusta trabajar. De la cara se te nota, pero no tengas pena. Anda, anda, guarda mi mochila, me voy a echar un buen baño. Hay que apurar, mijo. Yo ya me voy a adelantar. Bueno, ahí lo canto. Mi amor, apúrate, pues, se te va a hacer tarde. Ay, mi amor, la verdad que estaba tan rico en la cama. Sí, amor, pero si no, se te va a hacer tarde para ir a trabajar. Sí, a mi papá escuché que me dijo que me iba a alcanzar. Ah, sí, ya se fue. Bueno, mi amor, ahí tienes mucho cuidado, por favor. Ahí te cuidas. Ahí cuidas esa pancita, ¿sí? Sí, amor. Bueno, está bien, ahí atiendes a mi hermano porque él se quedó durmiendo todavía. Ahí tienes cuidado. Ya regreso. ¿Qué pasó, mijo? Venga aquí. Ajá. Yo le quería hablar. Viera que ayer, que cuando vine del trabajo, no sé, viera que mi mujer estaba un poco, estaba como llorando. ¿Y sabe qué? Viera que me dijo que el minguito dice que le pegó y que le agarró el pelo y le arrastró al piso, dice, y le lastimó la panza, dice, pero pues no sé qué creer. ¿Qué dice el minguito? No le preguntó. Yo le hablé con él y me dijo que no, tu mujer no está diciendo mentiras, pero yo no sé qué creer, papá. Lo que pasa es que... Si hacemos una cosa, lo controlamos, ¿eh? Eso sí, pero pues ahorita llevamos un poco tarde para el trabajo. Mejor para otro día. Sí, pues, va a estar. Pero sí, me tengo ganas de quitarme la duda porque no sé qué tan cierto es. Sí, porque como dices tú, no se entiende quién es el que dice la verdad, pues. Bueno, vámonos mejor porque ya se nos está haciendo tarde. Caíste, tazo, fija, a ver. Ya otra vez este cuñado. Cuñado, mira, no quiero que le volvas a decir otra vez a mi hermano, porque mira, ya casi me descubrí, ya, que
Si lo vuelves a decir, jodete para las cosas, te va a ver. Pero si no, es la verdad, pues usted, ¿cómo es que bien engaña a su hermano? Porque si él, si vos lo vas a decir, él me va a regañar. Yo no quiero eso, ¿viste? Va. Bueno, entonces ya no lo haga. Yo otra vez, si vuelves a decir, te va a hacer, va a ver. ¿Sabes qué? Me caíste en más. Ahí está, mira. Ahí está, mira, barré. Voy a barrer, voy a sacar la basura, yo. Ya, pues deje estar así, cuñado, yo no le estoy haciendo nada. Gana, fea. Mira que es tu sobrino el que traigo aquí, pues si no. Ya, mi amor, ¿sabes qué? Gana, ahorita, espérenme, ahorita más duro, va. Ya me caíste, mano, ¿viste? Pero ya, pues ya no me ha, no me golpeé. Ya que se quedó. Me cayó mal, ya. Me dan ganas de tirar el basurero y echarle que se me lleve el camión. ¿Y usted qué tanto es que anda ahí golpeándome, pues? ¿Qué tiene o qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Sabe que me cayó mal, ya? Tiene harto, ya levante mejor. Aguante, ahorita lo voy a enseñar. Levante mejor, vente por el camino. Mijo, fíjate que no traje la libreta, mijo. La libreta para apuntar a las personas que llegaron al trabajo. Sí, no, yo me acuerdo que se me quedó en la mesa, mijo. No, yo no pasé viendo nada. Ah, la que fregada. Puchica, papá, no solo que ya vamos tarde, hombre. El jefe nos va a regañar. Yo lo voy a ir a traer en una carrerita. Vamos, trae el hombre. Yo no sé por qué se le olvida, digo yo. ¿Qué se vino a vivir aquí, digo yo? ¿Será que mi hermano trajo a usted? Digo yo, mal me cae. Yo lo que ni hace comida y todo lo fregar viene ahí. Ahora sí me lo va a pagar. Y también usted le dijo que yo tuve la culpa. Pero ya, por favor, ya, venga, véngase, mejor véngase, párese, párese. Párese. Está así lo que la va a pasar. Hermano, yo creo que usted le dijo que si viniera para acá. ¿Qué, hermano? Pues mira que estoy embarazada y tengo a su sobrino, pues ya no me haga más daño. Pues, voy a darlo, ¿qué, hermana? Yo no sé por qué se vino ahí usted. ¡Mirguito! ¿Qué estás haciendo? ¡Hijo! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mire, papá, ya ves que sí era verdad todo lo que le decía yo. No te digo, pues, que... Ya ves, si tú nunca me creíste todo lo que yo te decía. ¡Pégale, ya, papá! ¡Allá no, papá! ¡Allá no, papá! ¡Yo no tuve la culpa! ¡Ella me dijo que le echara agua y yo le eché agua! ¡No, no, mentiroso! Tú siempre me tratabas mal. Cuando iba tu papá y tu hermano me trataba mal. ¿Sabes qué, papá? Yo me voy a largar con mi mujer. ¡Vamos, Dios! ¡Largate con la chapa! ¡Mirarlo todo lo que cancionaste vos! Yo ¡pégale, nomás! ¡Pégale, mira! ¡Corrígalo! ¡Buscamos a otra! Pues en guerra, la cangucha vamos a traer para usted para que haga comida. Va para allá, mi hijo, hombre. ¡Ay, ya no, papá! Ahora es que nos toca hacer nuestra comida nosotros mismos. ¡Ah, qué mala esa chaca, mi hijo!